¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos una vez más a un curso más desde la sede de CEDECAP Guatemala. Aquí estamos nuevamente para un curso que han estado pidiendo mucho, ¿verdad? Atrás de cámaras también agradeciéndole a Amner ahí el apoyo. Buenos días, Amner. ¿Qué tal? Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días a esas 93 personas que se encuentran conectadas hasta el momento. Esperemos que poco a poco se vayan conectando todavía un poco más de personas, ya que pues hoy tenemos un espacio de aprendizaje muy importante. Hoy vamos a estar aprendiendo a realizar un delicioso brownie y lo vamos a hacer de una forma sencilla. De hecho, ahí en la publicación nosotros hicimos ver que es un curso básico, el cual cualquier persona puede verlo, cualquier persona puede aprender a realizarlo con lo más básico que tenga en sus cocinas, ¿verdad, Oscar? Así que mientras se conectan un poquito más de personas, Oscar, ¿nos podrías contar un poco sobre este producto? Sí, así es, Amner, como bien lo decías, es un curso bastante básico, ¿verdad? Recordemos que ahora nosotros hicimos este tipo de clasificación en los cursos, donde hemos tomado en cuenta muchas veces a las personas principiantes, ¿verdad? A las amas de casa que tienen el poco manejo también de las premezclas o de las harinas. Entonces, por eso nosotros clasificamos ahora nuestros cursos: cursos principiantes, cursos intermedios y cursos también para expertos. El día de hoy vamos a iniciar con este tema de cursos básicos, ¿verdad? Y como bien lo decía Amner, es un producto que lo vamos a realizar únicamente con 4 ingredientes, ¿de acuerdo? Con 4 ingredientes, nosotros tenemos a la venta nuestra premezcla de brown, que va a ser mucho mejor a la hora de reducir ingredientes, ¿verdad? El tema de consistencias, el tema de apariencia de producto, el tiempo de vida que hemos hablado durante todos los cursos, que los beneficios de nuestras premezclas nos da estas características, ¿verdad? Uniformidad de producto, apariencia de producto, uniformidad en los batches o en las cantidades que hagamos, ¿sí? En la reducción de ingredientes y en el tiempo largo de vida que tienen nuestros productos, ¿de acuerdo? Entonces, Amner, ¿cómo vamos ahí con la gente? Vamos a ver si tienen algún tipo de dudas, tal vez tendrán saludos. Bueno, de dónde nos ven, ¿verdad, Amner? Gracias, Oscar. Bueno, hasta el momento llevamos 145 personas conectadas. Ahí muchas personas nos están escribiendo, se están haciendo presentes de muchas partes de Guatemala, tanto de la ciudad capital como en el interior, en los departamentos. También muchas personas nos están viendo desde Estados Unidos, El Salvador, República Dominicana, así que muchísimas gracias por esa fidelidad a nuestras transmisiones. Les enviamos un fuerte abrazo y muchos saludos a todos ustedes que no se pierden ahí una clase de CEDECAP Guatemala, Oscar. Y pues bien, como lo mencionabas, hoy vamos a estar trabajando brownie con nuestra premezcla de especialidad brownie, la cual puede usted adquirir en nuestra tienda CEDECAP en presentación de 4 libras, ¿sí? Y también puede adquirirla en tienda express allá en el interior de Molino Excelsior. Estamos ahí atendiendo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y luego de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Así que por favor, aprender bastante el día de hoy y pues bueno, a ponerlo en práctica, porque es la única forma en la cual nosotros vamos a ir agarrando experiencia poco a poco y pues por ahí podemos hacer maravillas con esta premezcla, Oscar. Yo creo que entonces empezamos con el curso, Oscar. Adelante. Así es, Amner. Sí, recordemos que también, Amner, que no únicamente nos puede encontrar la premezcla en CEDECAP, en la tienda de CEDECAP o en la tienda express de Quetzaltenango, ¿verdad? También hay bastantes distribuidores de nuestras marcas que también lo tienen a la venta, ¿sí? Y también en los supermercados, en la marca Gold Medal, que es también marca de Molinos Modernos, también la podemos encontrar, ¿verdad, Andrés? Sí, ahí hay varias opciones para que usted pueda adquirir esta premezcla y pueda ahí hacer estas maravillosas creaciones. Y hoy se va a dar cuenta lo fácil que es trabajar esta premezcla, hacer un delicioso brownie con únicamente 4 ingredientes y de una forma bastante sencilla, en cuestión de minutos. Así es, Amner, como bien lo dice Amner, es cuestión de minutos, tanto el proceso como el horneo es completamente rápido. De hecho, vamos a empezar, nuestro primer punto para elaborar este producto sería precalentar nuestro horno a 180 grados, que de eso es lo que vamos a hacer
iniciando, ¿verdad? Encendiendo nuestro horno, ya sea horno de estufa, ya sea horno industrial, ya sea un horno convencional, ¿verdad? Entonces, nuestra temperatura ideal va a ser de 180 a 185 grados, ¿de acuerdo? 180 a 185 grados. Vamos a empezar a precalentar en lo que nosotros empezamos a hacer el proceso para que vaya tomando la temperatura deseada. Listo, excelente, Oscar. Bueno, antes de que inicies con el proceso, les quiero recordar que este mes es un mes de mucha fiesta para nosotros. Recordemos que el día sábado estuvimos en nuestro día, el Día del Panadero, así que queremos enviar nuestros saludos y nuestros mejores deseos a todos esos panaderos, panaderas, pasteleros, pasteleras que hacen este arte, ¿verdad? Que gracias a las creaciones de sus manos, pues nosotros degustamos esas delicias todos los días, ¿verdad? Así que un abrazo a todos los panaderos en su día que estuvieron el día sábado ahí, nos estuvieron escribiendo también por medio de WhatsApp, así que muchísimas gracias. Les deseamos un feliz día y que la hayan pasado bastante bien. Así que pues como estamos todavía de fiesta en este mes del mes de mayo, les queremos comentar que en tienda CDCAP, en el momento que usted venga a realizar su compra, no importa la compra, no importa la cantidad de compra que usted realice, no existe ningún mínimo en este momento. A partir de hoy hasta finales de mayo, si usted se presenta a nuestra tienda CDCAP de la zona 9, hace su compra y dice que nos vio en Facebook Live, automáticamente le vamos a estar dando una playera alusiva al Día del Panadero, al Día Nacional del Panadero. Les recuerdo, no existe mínimo de compra para poder hacerse acreedor de esta playera. Así que los invitamos a que se acerquen y pues adelante, Oscar, hoy sí. Adelante, gracias, Ana. Bueno, entonces como les estábamos explicando, primero que nada quisiera saber cómo se escucha el audio, hombre, si tenemos ahí que nos pudieran confirmar el audio, ¿sí? Sí, por favor, ahí que nos puedan confirmar el audio y video. Vamos a ver cómo nos oímos. Sí, dice que se escucha bien y se ve bien, Oscar. Excelente, así bueno. Así que empecemos. Entonces, veamos. Como ya lo dijimos, es un curso bastante básico, ¿verdad? El proceso va a ser bastante básico y por eso nosotros lo vamos a elaborar a mano. Como bien lo dice la receta, ¿sí? Nosotros podemos elaborar el brownie ya sea con una batidora o lo podemos hacer a mano con una paleta de goma como la que tengo aquí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pesar correctamente nuestros ingredientes, como ya lo dice la receta, nuestro 100% de premezcla, nuestro 8% de huevo, nuestro 10% de aceite y nuestro 15% de agua, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar, voy a utilizar un recipiente donde considere que me van a caber los 4 ingredientes, voy a empezar a colocar todos nuestros ingredientes juntos. Bien importante que coloquemos siempre los ingredientes líquidos, ¿sí? De primero, ¿de acuerdo? ¿Por qué de primero? Porque si nosotros agregamos completa la premezcla o la harina, al inicio esto va a formar una capa o una costra, como se le llama, y va a generar grumos. Entonces es bien importante que nosotros coloquemos siempre, siempre, siempre nuestros ingredientes líquidos de primero. ¿De acuerdo? Ok, solo les recuerdo que la receta del producto que estamos trabajando en este momento fue publicada el día de ayer en nuestra página de Facebook. Por ahí puede usted descargar en una mejor resolución esta receta. Así que los invitamos a que visite nuestra página de Facebook y pueda descargar esta receta en una mejor resolución, ¿verdad, Oscar? Así es. Bueno, como pueden darse cuenta, yo aquí ya tengo agua, aceite y huevo. Entonces lo que voy a hacer va a ser mezclar ligeramente solo mis ingredientes para que se empiecen a unificar. No se va a unificar del todo porque tenemos agua y aceite y esto no se va a unir, ¿verdad? Entonces vamos a colocar toda nuestra premezcla, ¿vean? Toda nuestra premezcla, ¿de acuerdo? Muy bien, los invitamos a que todas esas consultas nos la hagan llegar por medio del chat del curso, por favor. Ahí estamos pendientes para poder resolver esas dudas y consultas que puedan surgir. Ok,
Bueno, entonces como se pueden dar cuenta, ya agregué todos mis ingredientes, ¿sí? Y como bien lo dijimos al inicio, este procedimiento va a ser completamente fácil. Lo único que vamos a hacer va a ser mezclar de una forma envolvente todos nuestros ingredientes para que se empiece a humectar nuestra premezcla, ¿vea? Solo vamos a mezclar, vamos a ir despegando todo lo seco de los costados, ¿vea? Como pueden darse cuenta, la consistencia es bastante gomosa o bastante dura, se podría decir. ¿Por qué? Porque nosotros no buscamos, en esta ocasión, con este tipo de producto, no buscamos algún tipo de encapsulamiento de aire, que es la formación de miga, ¿verdad? Aquí no buscamos eso. Lo único que buscamos es que toda nuestra premezcla y todos nuestros ingredientes se unifiquen, que se humecte completamente. ¿Por qué? Porque el brownie no es un producto que contenga miga, ¿de acuerdo? El brownie no va a ser un producto esponjoso, no va a ser un producto resiliente, no va a ser un producto que tenga una formación de miga, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí, ¿vea? ¿Sí? Lo que nosotros buscamos en el brownie es esa consistencia húmeda, esa consistencia gomosa, esa consistencia chiclosa, ¿sí?, del producto. Estas son las características originales de un brownie. Posiblemente aquí en esta región de Guatemala y en algunas regiones de Centroamérica no estamos muy acostumbrados a tener este tipo de consistencias internas, porque lo asociamos mucho a un producto que está crudo, a un producto que le faltó horno, a un producto que tiene mucha grasa, y déjenme decirles que eso no se considera el brownie, ¿sí? El brownie como tal, o las características originales de un brownie, tiene que ser una consistencia de, en la parte superior, ligeramente crocante, ¿sí? Como lo podemos ver aquí, vea. Si se dan cuenta, la corteza del producto es una corteza que está bastante firme, ¿sí? Es una corteza que está ligeramente crocante, pero internamente tenemos esa consistencia gomosa, ¿verdad? Esa consistencia ligeramente chiclosa, ¿sí? Húmeda, bastante húmeda, pero esas son las características originales de un brownie. Entonces, esto lo conseguimos a base de que no tengamos tanto batido o tanta incorporación de aire en el producto. Por eso, nosotros lo único que vamos a hacer con este tipo de producto va a ser una integración. Podemos hacerlo ya sea con tiempo, ¿sí? O también lo podemos hacer al cálculo. El cálculo yo considero, y recomendaciones, es que no se vea esa premezcla seca como se ve ahí, ¿vea? ¿Sí? Tenemos que mezclar bien, ¿sí? ¿Vea? Para que tengamos una buena integración de todos los ingredientes, que no tengamos ningún ingrediente o nuestra premezcla no tengamos ningún grumo que esté seco, ¿vea? Mire. ¿Y cómo podemos verificar eso? Pasando nuestra paleta de esta forma, ¿vea? Ir buscando si tenemos algún tipo de polvo seco, pero no, ¿vea? Ya tenemos integración completa de nuestros ingredientes. Consistencia deseada, vean. ¿Sí? Gomoso. Sí, cuando cae, cae completo, ¿sí? Porque está completamente gomoso, miren. Denso. Nada fluido, ¿sí? Podemos buscarle las características a esto, que podría ser denso, puede ser duro, puede ser gomoso, ¿sí? Entonces, esa es la característica que yo busco. Aquí yo no integré o yo no hice que mi producto integrara aire, ¿sí? Que eso no me va, la integración de aire es lo que me va a ayudar a la formación de miga, pero en este producto no necesitamos esto, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos usando? ¿Tenemos efectivamente, Oscar? No, hasta el momento creo que va todo claro. Solo aprovecho ahí este momento para saludar a algunas personas que se están reportando desde el Instituto Nacional de Formación Técnica, cuarto perito en alimentos y bebidas.
Son varias personas las que nos han escrito, así que pues bueno, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de aprendizaje. Siempre es bueno buscar ahí la mejoría, siempre es bueno ahí buscar nuevos conceptos en base a todo lo que es alimentos. Así que muchas gracias por estar viendo ahí el curso del día de hoy. Así es, Samuel. Bueno, vea. Entonces aquí ya tenemos la preparación lista para nuestro brown, ¿sí? Si nosotros quisiéramos agregarle ya sea un ingrediente extra como coco deshidratado, nuez, almendra, chispas de chocolate, como lo hemos hecho anteriores veces, lo podemos hacer en este punto, ¿sí? ¿Qué cantidad? Para nuestra formulación que tenemos establecida de 3 libras, yo considero que podríamos agregar desde las 2 onzas a 3 onzas adicionales del ingrediente extra. Si nosotros quisiéramos hacer ya sea un brownie de menta y chispas, ¿sí? Le agregamos el saborizante, le agregamos las chispas, hacemos una integración y listo, ¿de acuerdo? Únicamente, ¿de acuerdo? Ok, respondiéndole ahí a Ani María Sánchez. Ahorita en este momento que vamos a colocar en la mezcla de brownie en los moldes, le vamos a estar respondiendo de qué grosor. Ok, así es. Es la única pregunta hasta el momento que nos hicieron. Es una pregunta bastante buena, Amber, que muchas veces nosotros desconocemos qué capacidad tiene mi molde, por así decirlo, para diferentes productos. En este caso, que nosotros buscamos que... Las características, perdón, del brownie es una característica o es un espesor de pieza que no rebase los 2 centímetros y medio, máximo 3. Entonces, aquí es bien sencillo. Nosotros buscamos el espesor a base de... Nosotros lo podemos medir con un palillo, ¿verdad? Media vez tenga alrededor de 2 centímetros a 2 centímetros y medio de espesor. Listo, ¿por qué? Porque el brownie tampoco es que me vaya a crecer o me vaya a duplicar el tamaño. En este caso no lo hace porque no tenemos esa integración o esa incorporación de aire que ya les había comentado antes, ¿verdad? Aquí, del tamaño que se va el brownie al molde, de ese tamaño va a salir, ¿de acuerdo? Tenemos una media bandeja, ¿sí? Tenemos una media bandeja panadera. Esta es la capacidad que yo voy a necesitar para las 3 libras más ingredientes como está en la forma, ¿de acuerdo? Si nosotros los vamos a hacer en algún tipo de molde redondo, que también lo podemos hacer, podemos calcular el espesor de la mezcla o del batido en nuestro molde, como ya se los había comentado, de 2 centímetros a 2 centímetros y medio, ¿de acuerdo? Importante tomar y engrasar nuestras bandejas, vea, como lo estoy haciendo yo aquí. Y adicional a eso, yo le agrego grasa a la bandeja antes de colocar el papel parafinado para que no se mueva el papel parafinado, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero también les voy a mostrar algo que me ayuda. Esta es una media bandeja de las normales. Las normales tienen una medida de 60 centímetros por 45. Entonces la medida de esta bandeja es de 45 por 32, 33 centímetros aproximadamente. Ok, vea, yo aquí ya tengo mi papel parafinado o papel mantequilla que me va a servir, ¿sí? Entonces aquí yo lo único que voy a hacer es, como ya tengo la manteca, ya tengo mantecada mi bandeja, voy a hacer que se adhiera con la manteca que ya le agregué posteriormente en la parte de abajo, ¿sí? Para que no se mueva mi papel parafinado o mi papel mantequilla. Pero lo que también me ayuda es para ya no gastar más grasa y que a la hora que yo desmolde el brownie sea mucho más fácil, porque le voy a agregar un tema más de grasa o una característica antiadherente más a mi papel parafinado a la hora de agregarle ligera grasa, ¿sí? Entonces lo puedo hacer, lo puedo hacer de la siguiente manera: engraso la bandeja para que no se mueva, coloco, digamos, una parte para que absorba la grasa y después le doy vuelta y listo. ¿De acuerdo? ¿Vean? Y ahora tenemos así. Otro tip importante, otra de las cosas que creo que es bastante bueno tocar,
Es que es bien importante dejarle esta pestañita o este sobrante al papel para afinado, porque a la hora que lo desmoldemos va a ser mucho más fácil desmoldarlo. A la hora que lo volteemos vamos a tener donde poder tirar, ¿sí? O jalar, se podría decir también, para desmoldar nuestro producto, ¿de acuerdo? Amber, ¿será que me jala la tijera, por favor? Tenemos una media bandeja. Vamos a hacer lo mismo con este molde que tengo yo aquí. Tijera grasa. Costado. Y voy a colocarle el papel parafinado o el papel mantequilla también al molde. Muy bien, bueno, respondiéndole a Mabel López, ella nos pregunta: chef, buen día, ¿premezcla para brownies, vainilla, también venden o solo es de chocolate? No, sí hay una premezcla para cada sabor. Tenemos nuestros tres sabores básicos, que es premezcla de chocolate, premezcla de vainilla y premezcla blanco. Que esta premezcla blanco es una premezcla de sabor neutro, es dulce pero es sabor neutro, la cual usted puede hacerla flexible, o sea, puede usted agregarle cualquier otro tipo de sabor que usted requiera, que usted quiera, ya sea naranja, limón o cualquier otro tipo de sabor que usted desee agregarle a sus pasteles. Estas premezclas de sabores básicos de Molinos Modernos son para pastelería fría, batidos ambiente. Dentro de los batidos ambiente podemos encontrar muffins, cupcake, magdalenas, cepelines, bases para pastel ambiente. Y en el caso de pasteles fríos podemos encontrar los brazos gitanos y toda esa variedad de bizcochos para pastel frío. Adicional a estos tres sabores básicos tenemos nuestras especialidades, las cuales son brownie, que es especialmente para hacer brownie, y nuestra premezcla de especialidad dona fermentada. Todas estas premezclas puede adquirirlas en tiendas de CAP, zona 9 de la ciudad de Guatemala, y en la zona 3 de Quetzaltenango, en el interior de Molino Excelsior. Sí, sí. Así Mira. Es, Amel, yo creo que la pregunta, creo que iba más al tema que si nosotros tenemos algún tipo de premezcla de un brownie blanco, porque también hay formulaciones de brownie blanco. En este caso no, en este caso únicamente tenemos nuestra premezcla del brownie estándar, ¿verdad? Que es el brownie de chocolate oscuro, ¿de acuerdo? Sí, sabor a chocolate, original. Así es, bueno. Entonces, como pueden darse cuenta, yo ya engrasé mis dos moldes que voy a utilizar, ¿sí? En este caso yo tengo más mezcla porque utilicé lo que me trae la bolsita de 4 libras de premezcla. Entonces yo hice las 4 libras de premezcla. Ustedes, en la formulación que ya está posteriormente posteada, es una formulación de 3 libras de premezcla, que eso me equivale exactamente para media bandeja. Si lo voy a colocar en moldes, ¿sí? Si lo voy a colocar en moldes, como ya se los había comentado, vamos a ir agregando la mezcla y necesito que el espesor sea de 2 centímetros a 2 centímetros y medio de contenido de mezcla en nuestros moldes para que tengamos un tamaño aproximadamente de este espesor en nuestro producto final, ¿de acuerdo? Entonces coloco mi base. En total de la mezcla de las 3 libras voy a tener alrededor de 64 onzas, ¿sí? Y se las voy a colocar de esta forma. ¿Vean? Se pueden dar cuenta que es completamente densa la mezcla. ¿Sí? ¿Vean? No se fluye directamente en el molde, ¿verdad? O en la bandeja que estoy agregando. ¿Sí? En la pregunta anterior, Oscar, que nos preguntaban si habría brownie de vainilla o brownie blanco, justamente respondimos que no, que este es el sabor original y es el único sabor que tenemos en Molinos Modernos, pero puede hacer algunas combinaciones por ahí, ¿verdad, Oscar? Que más adelantito en el tiempo de horneo quizás nos podrías ahí dar algunas ideas sobre
cómo poder saborizar este brownie. Sí, claro, en el tiempo que estemos horneando podemos ver ese tema, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de sacar toda la mezcla de nuestro tazón donde hicimos nuestro batido. ¿Vean? ¿Sí? Ani María Sánchez nos pregunta, Oscar, ¿cuántas onzas de mezcla le pusiste a la media bandeja panadera? Ok, ¿cuántas onzas de mezcla le agregué? Alrededor de 64 onzas, ¿sí? 64 onzas. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita viene un paso que hay que tener mucho cuidado, que quede completamente parejo. Con un raspador o una peineta vamos a empezar a distribuir completamente la mezcla de brownie a toda mi bandeja. Vean, va a ser un poquito difícil, ¿sí? Por así decirlo, va a costar un poquito porque la mezcla es completamente densa. Entonces aquí hay que tener un poquito de paciencia y hacerlo completamente parejo. Vean, vamos a ir dosificando de una forma pareja toda la mezcla. Ok, respondiendo o nuevamente la pregunta anterior, la cantidad de mezcla que le puso Oscar a la media bandeja es de 64 onzas de mezcla de brownie, que eso equivale a una receta de 3 libras de premezcla de brownie. Ok, bueno, María del Mar de Arana nos pregunta, ¿se puede hacer un pastel estilo brownie? Sí, claro, por supuesto, puede hacer un pastel estilo brownie, solo recuérdese, este es un pastel muy compacto, ¿verdad? Es un producto bastante compacto. Entonces, para que lo tome muy en cuenta y pues los clientes no le digan, mire, este pastel estaba crudo, pero no, no, ¿verdad? Sino que ya su consistencia original del brownie es así, sí, chiclosito. De hecho, Abner, yo he realizado un producto que le llamo brown cheese, que es una base de brownie y una superficie de cheesecake, y es un producto muy bueno, porque cambiamos completamente las características de producto original, ¿verdad? Sí, claro que sí. Recordemos que un cheesecake, la base del cheesecake es galleta, ¿sí? Galleta con mantequilla. Entonces, en este caso podríamos hacer algo diferente. En lugar de ponerle una base de galleta con mantequilla, podemos utilizar una base de brownie. Y sobre esta base ya podríamos colocar la mezcla del cheesecake. Entonces, es una idea para que usted la pueda poner en práctica también. Algo nuevo, ¿verdad? Vea, ya vamos terminando. Aquí es donde nos va a llevar un poquito más de tiempo el emparejar nuestro brownie, ¿vea? María del Milagro González dice, ¿cómo se hace el brownie de menta? Bueno, todas estas consultas las vamos a resolver ahorita cuando el brownie entre al horno, ya que cuando entre al horno vamos a tener tiempecito ahí para poder resolver todas estas dudas en cuanto a cómo poder hacer un brownie totalmente diferente, ¿verdad? Así es. Bueno, ya tenemos pareja ahí nuestra bandeja, nos vamos con el molde redondo. De la misma manera vamos a ir, dosificando la mezcla en todo el molde, ¿vean? Rosita Torres dice, ¿esa premezcla es especial para brownie? Sí, sí, es especialmente para brownie, solo brownie. Alguien por aquí nos dice, oiga, si tengo la harina preparada de chocolate, ¿se puede hacer brownie o no? No muy entiendo a su pregunta. Si nos pudiera volver a escribirla, por favor. Vamos
Vea. Y ya tenemos nuestro brownie dosificado. En este caso, yo siempre recomiendo, como yo no voy a generar miga en mi producto, lo puedo tomatar. ¿Se recuerdan que en los cursos anteriores yo les he dicho que cuando estamos haciendo algún tipo de pastel, esta práctica de somatar el molde, ahí sí no va? ¿Por qué? Porque de esas burbujas integradas las llevamos hacia arriba y perdemos el tamaño deseado. Pero en este caso, que no voy a utilizar, o bueno, no voy a desear que tenga miga, sí lo puedo somatar un poco, ¿sí? O darle algún tipo de golpe para que mi brownie se empareje completamente, ¿vean? Muy bien, Mirna Luna dice, si lo hago pastel, ¿con qué lo podría rellenar? Bueno, para darle una idea, más o menos, recordemos que el brownie es un producto muy dulce, ¿verdad? Entonces, para poder rellenar un pastel de brownie, podríamos evaluar primero los sabores que puedan combinar. Por ejemplo, yo en este caso podría recomendar alguna jalea cítrica, por ejemplo, para hacer, para nivelar los niveles de azúcar en este tipo de pastel, ¿verdad? Ya que el brownie es muy dulce. Si colocamos, por ejemplo, dulce de leche o cajeta como relleno, este pastel va a ser una bomba de azúcar, ¿verdad? Entonces, en este caso recomendaríamos más poder nivelar los niveles de azúcar con un tipo de jalea cítrica, ya sea una jalea de naranja, una jalea de limón, algo que pueda combinar muy bien. No sé, Oscar, no sé si tendrás algún comentario al respecto. Comparto lo mismo. Recordemos que el brownie como tal, ¿por qué nuestra consistencia de brownie es ciclosa? Por la cantidad de azúcar súper elevada, ¿sí? Súper elevada. El brownie como tal es un producto completamente dulce, con porcentajes altos de azúcar, mayores del 100%, por eso es que no genera miga, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos bajar un poco el tema del dulzor? Como bien lo decía Amber, con algún tipo de cítrico, ¿sí? Alguna jalea, una crema de limón podría ser, una crema de naranja también, ¿sí? Lo podemos combinar, yo he hecho combinaciones también con queso crema, ¿sí? Con algún tipo de queso crema. Así es. ¿Sí? Entonces también lo podemos hacer de esa forma, ¿verdad? No recomendamos, como bien lo dijo Arre, tal vez con un dulce de leche, ¿no? Porque también el dulce de leche es un producto que tiene un porcentaje bastante alto de azúcar. Entonces sí sería una bomba total de azúcar, ¿verdad? Entonces sí, con algo ácido o algo tipo neutro, ¿verdad? Sí. Lo podríamos combinar. Esa sería una muy buena combinación. Así es. Estaba escuchando el tema de la menta, vean. De hecho, sí se puede saborizar con menta, ¿sí? Venden extractos o esencias de menta y eso lo podemos agregar al gusto a nuestro batido. Cuando empecemos a mezclar junto con los ingredientes líquidos, lo puedo agregar ahí y ya mezclar. Si le quiero agregar chispas, como ya lo dije anteriormente, ya cuando tengamos el batido hecho, ¿sí? Vamos a integrar esa cantidad de chispas. Decía, yo recomiendo que sea de 2 a 3 onzas para las 3 libras, ¿sí? Entonces podríamos decir, si quieren lo dejamos neutro, una onza por libra, ¿verdad? Una onza de ingrediente extra por libra, ya sea nuez, ya sea manía, ya sea almendra, chispas. Hay cantidad de ingredientes con los que nosotros podemos combinar nuestro bravo, ¿de acuerdo? O hacerlo únicamente así, por ejemplo, si queremos venderlo como un delicioso postre, podríamos hacer un brownie así totalmente neutro, así como lo hicimos el día de hoy, y venderlo quizá con alguna bola de helado, ¿verdad? Puede ser, también es una buena combinación. Sí, así es. Bueno, entonces como pueden darse cuenta, yo tengo aquí las dos bases o las dos piezas que vamos a hornear. Ya mi horno ya está a 180 grados, ¿sí? A 180 grados. ¿Y cuánto tiempo de horno va a llevar? Vean, aquí el tiempo de horno es bastante específico. Este tiempo de horno va a ser de 15 a 20 minutos para este tipo de productos del tamaño que no se eleven de las 4 libras de contenido, ¿sí? Aproximadamente mi molde llevó 16 onzas, 20 onzas de batido, ¿sí? Si ya me voy arriba de las 20 onzas,
de batido y mi molde, ahí le vamos a ir subiendo un poco más de tiempo, pero la temperatura la vamos a manejar igual siempre, 180 grados centígrados, ¿sí? Que podemos decir que de 1 libra a 3 libras de batido en cada molde, de 15 a 20 minutos. Ya después de las 3 libras, yo manejo un tiempo de 20 hasta los 25 minutos. Y hasta ahí nos quedamos. Arriba de los 25 minutos, vamos a eliminar mucho esa humedad característica interna del brownie. Entonces, no me voy arriba de los 25 minutos. ¿De acuerdo? Muy vamos bien. A horno entonces. Listo, Oscar. La pregunta que nos hacían, la que no entendimos, dice: buen día. Disculpe, yo tengo 2 kilos de harina de chocolate. Sería premezcla, creo, entonces, premezcla de chocolate. Así la compré, dice. Quería saber si puedo prepararla para hacer brownie. Yo diría que no le va a salir brownie con esta premezcla. La premezcla de chocolate es específicamente para todo tipo de batidos. Ya sean batidos ambiente o batidos fríos. Pero para brownie no le va a funcionar. La premezcla de brownie sí es totalmente diferente y así la puede encontrar como premezcla especialidad brownie de Molinos Modernos. Alguien por ahí nos estaba preguntando la dirección. Bueno, les voy a dar la dirección para las personas que se encuentran en el occidente. Nos pueden encontrar en nuestra tienda Express en el interior de Molino Excelsior S.A. en la 12 Avenida 1-82, zona 3 de Quetzaltenango. Y para las personas que están acá en la ciudad de Guatemala, pueden visitarnos en la 5ª Avenida 13 Calle 13-06 de la zona 9, ciudad de Guatemala. Los horarios en ambas tiendas es de 8 de la mañana a 1 de la tarde y luego de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Los esperamos por acá, puede pagar en tarjeta de crédito, débito o en efectivo, cualquiera de los tres métodos, ¿sí? Y adicional a ello, les tenemos una gran noticia. En tiendas CDCAP Guatemala ya pueden encontrar otro tipo de harina. Si usted venía a comprarnos harina y no teníamos la que usted normalmente suele consumir, pues quizás en este momento ya la tenemos. Les quiero comentar que en tiendas CDCAP Guatemala ya tenemos a su disposición harina de trigo Monja Extra Suave. Esta es una harina especialmente para todo tipo de masas quebradizas, como lo es masa para pay, masa de pan tostado, pan champurrada, cualquier tipo de o una variedad de galletería, ¿sí? Para esto nos puede servir la harina de trigo Monja Extra Suave de Molinos Modernos. Aparte de ello, puede encontrar también aquí en tiendas CDCAP harina de trigo Gold Medal tipo dura, que es la de letras negras, harina de trigo Sol dura, harina de trigo Sol suave, harina de trigo Kitchen Tested o KT, más conocida como KT. Y en el caso de premezclas, ya puede encontrar acá con nosotros nuestras premezclas de pastel dorado de marca INSA, también la mezcla de pastel chocolate, también de marca INSA, mezcla de pastel dorado, mezcla de pastel chocolate y mezcla de pastel blanco de marca INSA. Si le interesa alguno de estos productos y antes no los teníamos, por favor puede contactarnos por medio de nuestro WhatsApp 3511-9965 y con todo gusto le estaremos brindando todo nuestro listado de productos y precios que puede adquirir en tienda CDK. Adelante, Oscar, así continuemos. Es, bueno, entonces, como pueden darse cuenta, ya nuestro stock de productos ya se amplió, ¿sí? Siempre recordemos que es bastante ideal que llamen o que nos escriban por medio de WhatsApp para ver si hay en existencia, ¿verdad? Si tenemos en stock el producto que ustedes necesitan. Bueno, como se pueden dar cuenta, yo aquí ya previamente tengo un brownie completamente frío que se elaboró alrededor de las 7 de la mañana el día de hoy, ¿sí? Y es un brownie redondo, ¿verdad? Lo hice en un molde de pastel. A este tiene la misma cantidad de mezcla, lo único que el molde es un poquito más bajo. Este molde es número 20 y el que estoy utilizando ahorita es número 22. Justo eso preguntaban, Oscar, que cuántas onzas le habías puesto al molde redondo. ¿Cuántas molde onzas redondo de mezcla? Aproximadamente 20 onzas. 20 onzas de mezcla de brownie. Sí, así es.
que esta me puede servir para un molde número 20, para un molde número 22, para un 24 ya va a bajar el espesor un poco, entonces me puedo ayudar con 5 onzas más, de 5 a 6 onzas más de mezcla para un molde número 24, y así me voy conforme el tamaño del molde, ¿verdad? Bueno, entonces, vean, ya tenemos nuestro brownie aquí. Recordemos que el curso del día de hoy es un curso básico, entonces la decoración no va a ser tan elaborada, ¿verdad? Voy a mostrar dos decoraciones que podemos utilizar, como las que ya vieron ya en la presentación. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, dejar enfriar completamente el brownie. ¿Por qué? Porque recordemos que la consistencia es gomosa, entonces si nosotros tratamos de partir nuestro brownie recién salido o minutos después de haber salido, lo que vamos a hacer va a ser cortar bastante rasgado, o se va a fracturar demasiado nuestra pieza porque el producto es bastante chicloso, bastante húmedo, ¿sí? Entonces tiene que estar completamente frío. Recomendaciones, y una de las cosas que hago yo, el brownie sabe mejor refrigerado, ¿sí? Sabe mejor refrigerado, la explosión de sabor a chocolate es mucho mayor, la consistencia se va a mantener un poco más rígida, ¿sí? Y a la hora del corte va a ser mucho más fácil, ¿de acuerdo? Entonces, recomendaciones, lo pueden hacer así, sale del horno, lo dejan temperar alrededor de unos 20-25 minutos y lo meten completamente a la refrigeración, y ya después le pueden dar 2-3 horas de refrigeración para ya luego cortar, ¿de acuerdo? Sí, justo eso te iba a contar, Oscar, que me recuerdo, yo en una ocasión hice brownie con la premezcla de molinos modernos y justamente hice eso, hice mis brownies, los dejé enfriar a temperatura ambiente aproximadamente por 3 horas, luego desmoldé y por último refrigeré, pero yo refrigeré durante 14 horas aproximadamente. Sí. Al otro día era un brownie muy delicioso, una textura totalmente diferente, se sentía más chiclosito, ¿sí? Y ese sabor intenso a chocolate, pues sí, yo les podría recomendar. Voy a acercar también un poquito, eso. Vean, la consistencia de un brownie tiene que ser esta, miren, chiclosa, húmeda, como se mira ahí, ¿sí? Bastante densa. Vamos a tratar de enfocar mejor. Podemos enfocar a Abner. Entonces, esa es la consistencia que yo busco, ¿sí? Esa es la consistencia que yo busco. Si se dan cuenta, la parte superior, o la corteza, se podría decir, tenemos una corteza ligeramente delgada, pero va a estar dura, crocante, vea, no se hunde con facilidad, pero el centro es una consistencia gomosa, una consistencia húmeda, ¿sí? Que esas son las características originales de un brownie. Tal vez alguna de las personas que nos mira desde Estados Unidos nos puede apoyar ahí, y verán que la venta de un brownie en la parte norte de América es esta consistencia, ¿verdad? Aquí en Guatemala hemos buscado, bueno, nos han vendido o nos han dado como costumbre comer un brownie apastelado, porque tiene una esponjosidad ligera, ¿sí? Y es un brownie alrededor de los 5 centímetros, estamos hablando que ya es una torta, ¿verdad? Correcto, Oscar, así es. Bueno, sí, yo creo que hay alguien que por ahí nos ve desde Estados Unidos, a ver si por ahí nos responde. María del Carmen, creo que nos ve desde California. Bueno, Oscar, nos están preguntando, ¿cuánto tiempo es de horneo o cómo saber si ya está el brownie? Ah, ok, vea, esa es otra parte importante. A la hora de saber cómo es que ya está un brownie, vean, yo lo hago de una forma que al final fue una forma que yo adopté que se me hiciera más fácil. A la hora que yo reviso el brownie, cuando está en el horno, yo palmeo y trato de buscar esa textura rígida de la parte superior, pero que todavía se sienta blando o suave a la hora que yo palmeo, ¿verdad? En la parte del centro. Lo que yo busco es que esta parte superior esté completamente dura, ¿sí? Entonces, eso es el punto ideal. Pero con los 18, 20,
20 o 25 minutos que nosotros le demos a nuestras bandejas, con eso tenemos para tener nuestro brownie bien horneado, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, Amber? No, Oscar, hasta el momento todo claro, hemos resuelto todas las consultas que nos han realizado. Pastelería Las Delicias, un saludo ahí a Pastelería Las Delicias, dice, buen día, entré tarde, la receta quedará grabada, sí, el video queda grabado, puede volver a reproducirlo en la tardecita, y dentro de un par de días ya lo vamos a subir a nuestra, a nuestro canal de YouTube, por ahí lo puede reproducir también. Okay. En YouTube nos puede encontrar de igual forma como en Facebook, como CDCAP Guatemala. Ok, vea, yo para colocarlos unitariamente voy a colocar capacillos y voy a eliminar el papel parafinado que coloqué al inicio, vea, para tener nuestras piezas. ¿Lo pueden ver ahí? Vamos a ir eliminando este papel parafinado. Si nosotros no lo eliminamos, es bien importante avisarle al cliente, ¿verdad?, que lleva papel parafinado. Que nos sirvió para que no se pegara completamente en el molde. Si nosotros lo vamos a hacer en molde desechable de aluminio, ahí no necesitamos papel parafinado, ¿sí? Ahí sí no necesitamos papel parafinado. Donde sí vamos a necesitar es en los moldes de metal. Respondiéndole a Telma, el número de molde que utilizamos hoy fue número 20 y número 22. Así es, el que, es, el que está partiendo ahorita es número 20, ¿verdad, Oscar? Así es. Y el que está dentro del horno 22. Es 22. Así es. Aparte de ello, trabajamos una media bandeja panadera que es de una medida aproximadamente de 45 centímetros por 32 o 33 centímetros. Así es. ¿Ya? Ya tenemos nuestro brownie. Y aquí, sencillo, es un brownie completamente sencillo. Entonces yo voy a utilizar una crema batida y voy a hacer mis decoraciones de la forma que yo desee, ¿verdad? Puede ser un rosetón, puede ser un besito, ¿sí? Puede ser azúcar glass o lo que ustedes deseen, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya tenemos. Vamos a ver si tenemos chispas para dar un toque más. Por aquí encontramos unas chispitas y se las vamos a dejar caer por encima, ¿vea? Así es, Ani María Sánchez, del molde redondo sacamos 8 piezas que son las que usted puede ver ahorita en su pantalla. Así es. Vea, ya tenemos nuestras piezas aquí. En este caso salieron triángulos, ¿verdad? Porque fue un molde redondo. Pero si lo hacemos en bandeja puede ser de esta forma, miren. Como les decía, otra decoración, azúcar glass, y también se puede elaborar de esa forma, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta, Ana? No, Oscar. Qué rico, dice ahí Helen Suar. Bueno, la verdad, se ven bastante deliciosos, y de hecho, pues así es la presentación del brownie. En todo lugar en donde le vendan brownie, esa va a ser su presentación. Cuadritos pequeños, no cuadros grandes, ¿verdad? Porque recordemos que el brownie es un producto
muy intenso en cuanto a dulzura, Así ¿sí? La cantidad de azúcar que lleva esta receta es bastante grande, lo cual hace que la textura de este brownie sea chiclosita, que sea compacta. Así que pues bueno, si le vendemos al cliente un pedazo muy grande de brownie, al cliente pues un pedacito se va a comer y el resto quizás lo pueda desechar porque le va a empalagar bastante rápido. Y esto suele suceder con cualquier tipo de brownie, no importa la harina, no importa la premezcla, siempre suele empalagar un poquito. Así que pues bueno, esta es la presentación más recomendable para ponerlos a la venta, cuadros pequeños y con esta decoración. Sí, ¿Sí? recordemos que el estándar, se podría decir, o la medida estándar de un brownie es de 5 centímetros cuadrados, son piezas pequeñas, ¿sí? Por lo mismo que hablábamos al inicio, la cantidad de azúcar que contiene un brownie es súper elevada, entonces por eso se comercializa en piezas pequeñas. Hay piezas que podemos encontrar de 10 por 10, como las que tenemos aquí, ¿sí? Pero también no es que el cliente se lo vaya a comer completamente. Todo, ¿verdad? Hay algunos que sí, como yo, a mí sí me encanta el brownie, de verdad, y yo sí me puedo comer alrededor de 3, 4 pedazos seguidos, pero sí también hay que considerar que también puede ser hasta cierto punto un poco de dañino para la salud por la cantidad de azúcar. Por eso se recomienda que la cantidad o el tamaño estándar de un producto, especialmente de brownie, sea de 5 centímetros cuadrados, una pieza pequeña, ¿verdad? Así es, Oscar. Y bueno, les comentamos que hace varios meses, Oscar, no sé si te recordás, hicimos un curso en donde vimos unas variedades de brownie. Me Exacto. recuerdo que hicimos de menta, hicimos de coco y también hicimos de banano, ¿verdad? Entonces, Así es. por ahí pueden volver a reproducir este curso. Es más, pueden buscarlo en YouTube. Ahí en nuestro canal, como CECAP Guatemala, ahí puede buscar este curso que dimos para que usted pueda hacer variedad, ¿verdad? Hoy vimos un curso básico de brownie, que es la base, ¿sí? Ya pues queda a su criterio poderle o poderlo o transformarlo, hacerlo versátil, ¿verdad? Colocándole esencia de menta, colocándole banano, colocándole coco, ¿sí? Entonces por ahí les recomendamos que puedan ver este curso para que puedan ustedes aprender cómo hacer variedad de sabores en cuestión a brownie. Vean, aquí ya tengo el brownie, todavía no está completamente horneado, me falta alrededor de unos 3 minutos, pero quiero que vean el punto que yo les digo. Cuando yo saco el brownie, trato de hacer este palmeo, ¿vea? ¿Sí? Y si no se hunde completamente, ¿sí? O no se colapsa, es porque ya y tenemos, ya vamos tomando el punto deseado. Ahorita ya lleva alrededor de 15 minutos. Yo a este brownie le daría 3 minutos más para que esté completamente listo. ¿De acuerdo? Y de la misma manera como el pastel ambiente o el pastel frío, lo puedo sacar y no pasa nada, ¿verdad? Muy Eso bien. sí, no sacarlo media hora, ¿verdad? Porque si no, ahí sí se pueden colapsar. Perfecto. Óscar nos pregunta Alejandro Rogel, ¿cuánto tiempo permanecen esos deliciosos brownies conservados? Conservados, vean. A temperatura ambiente, sin ningún tipo de crema, solo el brownie puede llegar hasta los 15 días de tiempo de vida. Recomendación, y es algo que yo lo pongo en práctica, pongámoslos en refrigeración. ¿Por qué? Porque la consistencia se mantiene, la explosividad de sabor se eleva, ¿sí? El sabor, olor también se va a elevar y ahí podemos darle hasta 25 días de tiempo de vida, ¿sí? Sin necesidad de agregarle algún tipo de preservante. Esas son las características, también una de las características muy buenas de nuestros productos, que nosotros, sin agregar algún tipo de preservante, tenemos tiempos largos de vida, ¿verdad? En pasteles estamos hablando que alrededor a temperatura ambiente, una semana, semana y media, 2 semanas, dependiendo también el calor y la humedad del ambiente. Si nosotros refrigeramos, que también podemos refrigerar nuestras bases, podemos llevar hasta un mes con nuestras bases refrigeradas.
El punto no es refrigerarlo, ¿verdad? El punto no es refrigerarlo, pero sí nos da esta característica o este buen beneficio para poder hacerlo y tener más tiempo de vida. Pero no es el punto, ¿verdad? No es el punto. Y nuestro punto, como todo negocio, es que nuestra rotación sea máximo de una semana de cada producto, ¿verdad? Nuestra rotación que sea máximo de cada semana, o si es menos, mucho que mejor. Pero si nosotros tenemos una rotación baja y buscamos días de producción, por así decirlo, el día de lunes hacemos solo brownie, el día martes hacemos solo bases, el día miércoles hacemos solo hojaldre, podemos ayudarnos con esos tiempos de vida o esos tiempos de anaquel largos, ¿verdad? Muy bien, Oscar. Bueno, como les comentábamos, tenemos nuestro canal de YouTube. Nos puede buscar en YouTube como CECAP Guatemala. Acá pueden observar. Ese es nuestro canal de YouTube. Ahí lo pueden observar. Tiene una banderita de Guatemala. Y ahí para abajo, pues tenemos todos esos cursos que hemos venido impartiendo a lo largo del año 2020 y lo que vamos del 2021. Vean, es una gran cantidad de cursos en donde usted puede aprender a hacer maravillas, ¿verdad? En cuestión a productos de brownie, les voy a mencionar ahorita en este momento cuáles son los cursos que hemos dado respecto a este producto. Vean, acá en nuestro canal buscamos como CECAP Guatemala, buscamos brownie, tenemos brownie de 4 sabores, ahí es en donde hicimos el brownie de banano, de coco, de menta. Tenemos también acá el brownie navideño que lo dimos a finales del año pasado. Tenemos brownie del Caribe, tenemos tumbas de brownie, ¿sí? Todas esas variedades de brownie. Vean este brownie cómo se ve delicioso, brownie de banano, ¿sí? Entonces ahí están todos esos tutoriales, esos cursos para que usted pueda volverlos a reproducir y aprender y practicar toda esta gran variedad que podemos sacar con esta premezcla de brownie. Así es, bueno, en este caso ya sacamos nuestra base de brownie, la base redonda, porque ya llevó alrededor de 18 minutos. Entonces, este brownie ya está completamente cocido, ¿vea? Yo palmeo. Y miren, no se hunde. Entonces, lo que sí es que vean, si yo hago presión muy alta, muy fuerte, se va a hundir, lógicamente, porque está caliente. Y nuestra consistencia adentro es suave, ¿verdad? Entonces, yo lo que busco alrededor de los 18 minutos es que me forme esta textura en la parte superior. ¿De acuerdo? Dudas, preguntas, y quisiera saber cómo vieron este curso. Básico de brownie, ¿verdad? Alguien por ahí, Oscar, nos preguntaba cuántas porciones más o menos podríamos sacar de la media bandeja panadera que hicimos hoy. Ok, de la media bandeja panadera sería hacer la conversión, medir nuestra pieza, y como les digo, si lo hacemos de 5x5, yo considero que podríamos sacar más de unas 25 porciones. Porque tenemos, son 45 de largo, ¿sí? Que ahí podríamos sacar, son 45 de largo por 35 de ancho, ¿verdad? Aproximadamente 54 piezas de 10 centímetros. Si las hacemos de 10 centímetros, nos pueden salir 54 piezas. No. Vamos a ver. Ahorita vamos a medir. Para sacar el apensal. Ya saqué mi brownie, vea. Si se dan cuenta, la elevación que tuvo mi brownie no fue tanto, ¿verdad? La elevación de producto no fue tanto. Ah, no, perdón, 54 piezas de 5 centímetros cuadrados. Claro. Esas cantidades. Tenemos aquí. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Podríamos sacar 8 por 4, 32 piezas.
32 piezas de 5x5 para media bandeja. ¿Sí? 32 piezas de 5x5 centímetros. ¿De acuerdo? En media bandeja. Si hacemos una bandeja completa, sería una de estas. Recordemos que vamos a usar el doble de mezcla y vamos a sacar 64 piezas aproximadamente. Recordemos que también el tamaño puede variar. El tamaño puede variar, como les digo, la medida estándar de un brownie es de 5x5, pero lo podemos hacer si queremos sacar un poquito más de piezas de 4x4, pero ya sería una pieza degustación, ¿verdad? Los podemos hacer de 6x6, 7x7 o de 10x10, como son estos que tenemos aquí, ¿sí? Eso va a depender también de cada uno, ¿de acuerdo? Solo recordándoles que esta media bandeja que hicimos hoy, a esta media bandeja nosotros le colocamos 64 onzas de mezcla de brownie. Que esas 64 onzas de mezcla de brownie equivalen a una receta de 3 libras de premezcla de brownie. Más, si le sumamos el peso de los demás ingredientes, nos da un total de 64 onzas aproximadamente. Así es, así es. Bueno, recomendaciones, no lo vamos a desmoldar ahorita, ¿por qué? Por la consistencia, por la temperatura, y ahorita se nos puede quebrar. Tenemos que dejar que tempere. Otra recomendación, lo pueden dejar completamente afuera o meterlo a refrigeración para luego desmoldar. ¿Sí? No sé si hay alguna otra duda, Amner. ¿Más preguntas? No, Oscar. No, ahí estamos ya. Ya estamos ahí con todas las consultas. Bueno, yo creo que ahí estamos, Oscar. No sé si hay algo más que tendrás que agregar. No, yo creo que ahí estamos, Amber. Creo que el curso de hoy fue completamente sencillo, ¿verdad? Especialmente hecho para esas amas de casa, para esas personas que no tienen demasiado equipo, que tenemos, que solo contamos con recipientes básicos, con un horno de estufa o un horno eléctrico, ¿verdad? Entonces nos podría servir este tipo de cursos. Recuerden que como ahora nosotros ya catalogamos, ¿sí?, nuestros cursos en 3 diferentes categorías, bases, ¿verdad?, o categorías: principiantes, intermedios y expertos. Y en cada publicación de cada curso van a ver que hay un símbolo de un trigo, ¿sí? Entonces, un trigo es principiantes, 2 trigos es intermedio y 3 trigos es expertos. En esta ocasión creo que salió de 2, pero era de 1, ¿verdad, Amber? Es de 1, es para principiantes, es básico. Básico, ¿verdad? No necesitamos batidoras, no necesitamos equipos tan grandes, ¿sí?, para elaborar estos productos. Vamos a tratar de ir haciendo más cursos básicos para todas estas personas que van empezando, ¿verdad?, que van empezando metiéndose al mundo de la panadería, al mundo de la pastelería. Entonces vamos a estar pendientes de las sugerencias que tengan ustedes para nosotros, ¿de acuerdo? Así es, Oscar. Bueno, de nuestra parte yo creo que ahí estamos. Oscar, hemos concluido el curso del día de hoy. Muchas gracias por ese conocimiento compartido ahí para todas estas personas. Como siempre, días martes, días miércoles a las 10 de la mañana tenemos ya un espacio de aprendizaje preparado para todos ustedes, así que los esperamos. El día de mañana no vamos a tener Facebook Live, vamos a tener hasta la próxima semana allá en Quetzaltenango, así que pues los esperamos la próxima semana, día martes y día miércoles, como siempre, a las 10 de la mañana. Y les recuerdo que nuestro stock se ha ampliado en nuestra tienda CECAP de Ciudad de Guatemala, así que si le interesa, por favor, puede escribirnos ahí a nuestro WhatsApp 3511-9965 y con todo gusto le podemos dar todo nuestro listado de precios y harinas y premezclas que tenemos a su disposición acá en tienda CECAP. Así que pues, bueno, también los invitamos a que se acerquen a partir de hoy no hay un mínimo de compra en tienda CECAP, únicamente viene a comprar, dice que que vio el Facebook Live y automáticamente le vamos a estar haciendo entrega totalmente gratis de una playera alusiva del Día Nacional del Panadero.
Así que pues por acá los esperamos a todos ustedes, esperando pues que hayan aprendido bastante el día de hoy, así que a poner en práctica estas ideas que hoy fueron compartidas por Oscar. Y de nuestra parte, hasta acá estamos, les enviamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, muchas gracias por esa participación en el curso y nos vemos hasta una próxima. Así es, Ahmed, muchísimas gracias y nos miramos el próximo martes. Hasta pronto y feliz día.